Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hellblade 2 Senua Saga. Y continuamos donde lo dejamos en esta oscura, olorosa y muy húmeda caverna. Así que, bien, vamos a ver dónde nos guían las lucecitas, porque recuerden que la lucecita del mar hay que dejarla brillar y brillar, como diría Chepito, del gran juego Grim Fandango. Are you strong enough? She doesn't know the answer yet. But they will tear it from her mouth. She has no heart. Perfectamente podrían ser criaturas pidiendo ayuda y como atacamos y matamos a la primera sin ninguna vacilación, el resto nos está atacando. Bien, ¿cuántas más quedan? ¿Ninguna criatura más? Perfecto, gente papuya. Seguimos masacrando todo lo que se mueve en nuestro camino. Ya, ¿no había un agujero grande por acá, hacia donde me estoy dirigiendo? Claro, mejor seguir la luz y no seguir la oscuridad. Sí, yo también lo escuché detrás de mí. Si hay algo acá, se escucha correr claramente. Gente, no sé cuándo es cinemática o cuándo estoy jugando de verdad. Ahora estoy jugando de verdad. ¿O no? No sé. Ay, esquivé pésimamente otra vez. De hecho, creo que me mató. Seguimos vivos, no sé cómo. O sea, fue toda una cinemática. No lo sé. Ok. ¿Con cuál bloqueo? Bloquear control. Ya, bien. Bien. Está complicado este tipo, esta criatura extraña. Ok, se puso rojito, no podíamos esquivarlo ahí. Ahí quedó con toda la panza abierta en dos. Bien, mejor me apuro porque se está acabando la luz. Pero presioné el botón para bloquear, pero lo he visto, había que esquivar. Ataca, vamos, ataca. Excelente, ahora yo contraataco. Ah, sí, un ataque muy lento ese. Bien, a seguir metiéndonos por lugares bastante pequeños y olorosos y oscuros. Pero bueno, este lugar se ve bastante más tranquilo. Y bien, más lugares oscuros, estrechos y olorosos. O just another trick from the hidden folk. Another trick. What do they want with us? Luring you in, keeping you here. Ya, cuando me vienen a abrazar, tengo que esquivar y no bloquear.
Ay, pero ¿cómo sabía que había uno por detrás? ¿Pero se están peleando entre ellos? ¿Qué? Me dio la impresión que uno de esos como que intentó salvarme. Fue extraño. Bueno, esto no me intenta salvar para nada. Es rápido, pero nosotros somos más rápidos, cierto. Hay que... Bien, se activa el medallón. Cuando quieren abrazarme, esquivamos. Ay, me tiro caca. Bien, esquive el abrazo. Pero... Me sacó un pedazo del cuello. Sí, hay que acudir al medalloncito. Bien, estos enemigos sí fueron bastante más complicados que los Raúles, que a veces aparecen por ahí en el juego. Bueno, al menos hay un poquito de luz natural, lo cual siempre es bienvenido. Supongo que ambos caminos llevaban a Roma, exacto. She grips tight when darkness overwhelms her. What is a warrior without her sword? What is she now? She must forge a new path, defenseless against the dead ones. The armor has fallen away. Muy bien, entregamos nuestra única arma para defendernos de manera gratuita. ¿Por qué? Porque sí. Ahora bien, las voces ahí dijeron que es una guerrera sin su espada. Bueno, yo diría lo que dijo Iron Man en la primera película de Spider-Man del universo Marvel. Si no eres nada sin la armadura, no la mereces. Imagino que se puede aplicar algo similar, ¿no? Una guerrera tiene que ser una guerrera aunque no tenga armas para defenderse ni atacar. Se entiende el punto, espero. Where are you taking me, hidden folk? No sé dónde Hulu Folk, como se llame, nos esté llevando. Gente, Zeno está agachada por sí sola. Yo no la estoy haciendo agacharse ahí. This is what you fear the most, Senua. What you cannot see.
I don't like it. Creatures moving. Shapes. Shifting. They have led you here. And now they will kill you. Where are these hidden folk? Do they exist? Why don't they show themselves? Or are they just part of your imagination? Another trick? ¿Qué pedazo de juego acabamos de vivir ahí? La oscuridad, la sensación de encierro, las voces en la cabeza de Senua, las criaturas raras persiguiéndonos. ¿Qué escena acabamos de vivir? Paréntesis, esas criaturas me recuerdan mucho a una película, que no recuerdo cómo se llama, que es muy similar, que alguien baja como en una caverna muy subterránea y hay criaturas así muy feas, como las que acabamos de ver acá. They draw her onwards, just out of reach, but there. She's close now. Bien, piedras flotantes. Si las piedras flotan, significa que estamos por buen camino. La última vez que flotaron no había salido la gigante, esta la fea, de la cual queremos, no sé, detener. A ver, ¿por qué querría venir para acá? ¿Hay algo que no estoy viendo? No, ni siquiera puedo ir para allá. Debe ser parte del, claro, del diseño de la cueva, de la caverna. What the fuck? That figure again. Who is that? There. The tunnel. Wait. Get over there. She needs to get over there. How will she do it? Insisto, estoy casi seguro que esa figura extraña ahí somos nosotros mismos. En un futuro, en un pasado, no sé, pero somos nosotros mismos. Bien, puzzles de mirar cosillas. And we failed. And we failed. But we learned. And now. You know
far. You're so close to the end. They have taught you how to exist in this world. You brought it down. Ok, ¿y hasta acá llegamos? Ah, no, no. Dije, ah, ya podemos armar y desarmar a nuestro gusto, pero no. Bien, un momento de calma, un momento de tranquilidad con este coqueto puzzle que nos enfrentamos acá en el jueguillo. A ver. Ya el camino desaparece y la piedra ya también. Pero entonces tengo que tenerlo activado. Y tengo que buscar la manera de hacer lo mismo, pero estando acá para hacer desaparecer esa cosa. Ah, siempre puedo hacerlo desde un inicio. Bien, entonces no sé por qué me devolví en un primer lugar, pero está bien. Aquí necesitamos camino, así que activemos la burbujita. Y aquí tenemos que mirar entre medio de estas burbujas a ver qué sucede. ¿Me tengo que devolver? Find the way. Sí, al parecer me tengo que devolver nomás. De hecho, sí hay muchas posibilidades que falle un puzzle muy sencillo, como al parecer es este. Bien, esperemos que aparezca la burbuja otra vez y esperemos que algo suceda acá. Bien, creo que vamos relativamente bien. Aunque probablemente esté haciendo todo mal y tenga que devolverme todo otra vez. Y ahí ya llegamos al túnelcito este. Y vamos a ver entrando a una figura que somos nosotros mismos en el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. We are ready, Sana. You are ready. We have showed them everything we are. Every fragment. Every scar. We have nothing left. She can see herself. All the other selves. Us. We. She is thinking in all the pieces. All the fragments that helped her here. We know. All of them. All the signs. We can see them clearly. All connected. All meaningful. Yes. She remembers how it started. Almost in there, drowning in the ocean. But we saved her. We saved you. We screamed your name till you heard us. And we fought together. We survived. We were lost in this new land. Hurt. Broken. You had no hope. Once again, we helped you. We always help you. We helped you find courage. An unbreakable purpose. It started with a promise that holds so much power over you. She's here to find them. The ones who hide. They will tell her how to defeat the giants. And she will keep her promise.
never so simple, is it? Wisdom has a price. There will always be a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there. That pool. I can feel them. I can feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. Poison and drowned the hills in bile.
through her hatred. All their animals choked. Their crops withered in the ground. And the people. To leave her home and go in search of food. But everywhere there was nothing. Where were their gods now? Or had turned their backs? The terror of hunger and the thirst drove the people to fury. Partimos siendo golpeados. Entonces, vimos ahí toda la exposición de lo que pasó con el pueblo de los Hudolfofofof. Y confirma la teoría del presente, pasado y futuro, viajes temporales o qué sé yo, porque nosotros mismos nos dimos nuestra misma espada. Ay, pero ese tipo ni siquiera lo vi llegar. Ven acá, ven acá. Pero, ¿me cubrí? Ya, toma, ahí que el espejito mágico. A falta de todo, el espejito mágico siempre ayuda. Ajá, intentó abrazarme, no pudo. Ahora le espadeamos la espalda.
Insisto, no sé cuándo es cinemática ni cuándo estoy jugando de verdad. Ya, ¿cuántos más? Este te intentará dar un abrazo, cuidado, o tal vez no. Pero esquivamos todos los golpes, así que está bien. Y me golpeó igual. Ay, pero me alcanzó a abrazar. Sí, nos subestimaron, no saben que lo vamos a atravesar el la nuca con la espada. Pero aparecen de la nada. Mira, mira cómo te bloqueo, mira cómo te bloqueo. ¡Ay, no el abrazo! Ahí quedó el abrazo, gracias al espejito. Ahí remátalo en el piso. Rápidamente, Senua. Ay, me tiró la caja en los ojos. Ya, este quedó ahí, este quedó ahí. No, no, no es mejor que nosotros. Miren cómo lo bloqueamos. ¿Ya cuántos más? Pero, ay, me abrazó. Uy, pensé que no le iba a pegar con ese golpe pesado. Y ahí quedó, casi decapitado. Bien, otra vez otro de estos tipos me ayudó, qué bonito. Ahí, remátalo. Sí, ¿qué tanto se pone rojo? Mira, mira cómo te dejamos. ¿Ya se desapareció solo? ¿Se dieron cuenta? Selfless.
All the names that were lost, she will fight and hold. She knows her name now. Ingunn. She knows her. Imagen de Papuya. Sí, muy bonito todo. Encontramos al bebé, que por lo visto no sobrevivió, el entera gigante. Y bien, es un avance, supongo. Lo dejamos hasta acá. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en todos lados y compartan el video con todos sus amigos para que así podamos hacer todo mucho más y todos puedan ver lo que se oculta en la oscuridad oscura, olorosa y hedionda. Ya también nos vemos. Chao. Chao. Miren la sombra cuadriculada que producen ahí el fueguito. Que también nos vemos. Chao, chao.